Bien. Ahora que lo noto, no hicimos una intro loca. La otra era ¿te Ah, acuerdas? sí. Bueno. Hace calor, no tengo nada que Yo pensar. tampoco. Y yo tengo mucho calor, me quiero sacar la túnica ya mismo. Perfecto. Así que ya está grabando. Cuando Está quieras arrancar con una intro. They see me rolling, they hating. Chester, aunque no lo creas, es el cuarto video de preguntas. Sin palabras, yo también. Cuarto video de preguntas, vamos a responderlas a ver qué tenemos. Bien, Tomás pregunta, ¿qué opinás del sistema Fate? Para los que no saben, Fate es un sistema, es un juego de rol que usa un sistema que se llama Fudge, que está construido para la personificación, digamos. Vos podés personalizar un personaje muchísimo. Es un juego. Es un sistema muy, muy flexible para hacer lo que sea. Así que si tenés, qué sé yo, te gusta un anime y no sabes cómo llevar a cabo algo dentro de ese mundo, puedes usar Fate o Fudge para hacerlo. Yo lo recomiendo, la verdad que todos los juegos de rol así flexibles y para personalizar están buenos. Lo anoto para hacer un video más tarde. Bien, Chechu nos pregunta, ¿de dónde salió la música de la intro? La música de la intro es un tema de un rapero, pero lo importante para nosotros es la parodia de We Rare Yankovic, que se llama White and Nerdy. Búsquenlo, lo van a encontrar. Es muy gracioso. Bien. Pregunta, ¿dónde están mis bloopers? Lo preguntó dos veces en dos videos. Bueno, Hasta ahora. hasta ahora. Aunque no parezca, nosotros no intentamos hacer bloopers, pero tiende a ser una gran cantidad de contenido que hacemos. Pero a veces las cosas salen bien. Inevitablemente bien. La menor cantidad de veces las cosas salen bien. Y cuando salen bien no tenemos bloopers. Espero que las cosas sigan saliendo bien. Pero va a haber más bloopers, así que gracias por preguntar. Vero pregunta, ¿por qué todo el mundo quiere jugar con caóticos neutrales? Bien. Los alineamientos tienden a generar como un estilo de juego bastante marcado. Por ejemplo, cuando en 3.5 el Palén solo podía hacerle algo bueno y se consideraba que el Palén le era bueno era alguien que seguía las reglas siempre y obligaba a los demás a seguir las reglas siempre. Y si había que hacer algo, siempre tomaba la opción que le genere algo bueno a los demás. El caótico neutral es una persona moralmente libre. No seguís las reglas, no te importan. Y con tu neutralidad generalmente tendés a tirar para vos, no tenés que pensar mucho nada más. Entonces es un personaje que las responsabilidades no le pesan. Como que puede ir por ahí haciendo lo que él quiera, actuando como él quiera, como ella quiera, sin ningún tipo de peso moral en ello. Va a tener consecuencias, pero eso es de las otras personas que son las que no le interesan. Bien, próxima pregunta es Dale. de Noelia. Perdón, ¿se había terminado? No, 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 dale, dale, Noelia, dale. Genial. Noelia pregunta, ¿jugás juegos de rol online o solo rol de mesa? No juego ningún juego de rol online. pero juego todo lo que puedo en mesa. Así que eso es todo. Cada vez que puedo jugar rol en mesa, juego rol en mesa. Bien, y por último, Daniel preguntó, ¿qué jugás masterías en este momento? Y, segunda pregunta, ¿cómo se ataca y se tira daño en Burning Wheel? Llegaron las preguntas de Burning Wheel. Iban a llegar las preguntas de Burning Wheel. Son dos preguntas bastante, bastante diferentes, pero bueno, vamos a responderlas. Ahora mismo estoy jugando la llamada de Cthulhu de 100 y dentro de poco voy a continuar mi campaña de D&D quinta edición, que empezó el año pasado, jugamos un montón y este año espero que jugamos un montón. Y creo que eso es todo, por lo menos por este año, lo que tengo planificado. En cuanto a la pregunta de Burning Wheel. Justo, combatir en Burning Wheel no es sencillo. Para los que no saben, Burning Wheel es un juego de rol de lo que se llama independiente. No es un juego de rol de
de una marca conocida como puede ser D&D, que es de Wizard of the Coast, o el Yo Vampiro de White Wolf, o el nuevo. Lo que sí es que es muy larga la respuesta de combate en Burning Wheel, así que lo voy a tener que anotar y vamos a hacer videos sobre Burning Wheel. Chester, esas son todas las preguntas. Vos no vas a contribuir nada. De nuevo les agradecemos un montón por todas estas preguntas. Por favor sigan haciendo. Espero, díganme si les sirve de algo todas las respuestas que les dije. Y nos vemos en el próximo video.